corazón, deje reposar hoy. ¿Estás feliz ya? Sí, yo sí, ya la traigo. Ya, ya, ya. Un gran saludo para todas las personas sordas que nos están viendo, para todas las personas. Hoy en esta emisión de Notiseñales, bienvenidos. Hoy en Notiseñales, Notiseñales es el noticiero que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Hoy es un día muy emocionante. Estaremos hablando sobre la licencia de conducción para las personas sordas. Vemos que están ansiosos. En estos momentos nos están viendo casi 200 personas. Es algo muy emocionante. Hemos trabajado por bastante tiempo con las personas sordas en relación a esto, a la licencia de conducción y la necesidad de tenerla. Ha sido bastante tiempo, 16 años en esta lucha, y hasta ahorita, en el 2022, es que la estamos logrando. Es importante que esta transmisión la compartan con otros para que se enteren y así la comunidad sorda pueda estar unida en esta lucha. También reconocer el tema de lo que han hecho las personas del comité y todo lo que se ha trabajado durante este tiempo como comunidad, compartámoslo. Ahora, en este día vamos a hablar sobre tres temas importantes. Uno, relacionados a la licencia de conducción. Vamos a trabajar tres preguntas. Para esto me acompaña Henry Mejía y también Sandra Rojas. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la reunión que pasó ayer, 31 de mayo del 2022. Ayer se realizó una reunión con el Ministerio de Transporte. Vamos a ver qué se dijo en esta reunión. Además, vamos a hablar sobre la resolución hoy, 1 de junio, del 2022, la resolución que se expidió. Vamos a ver qué se dice al respecto. Y también vamos a hablar sobre el plantón de mañana. ¿Se realizará? ¿No se realizará? ¿Hay confusión al respecto? Bueno, sobre estos tres temas estaremos hablando. Espero que se queden durante toda la emisión y la compartan. Entonces, ahora continuamos. Henry, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda que está conectada con nosotros hoy. Tenemos ya casi 250 personas conectadas con nosotros que de seguro están sumamente preocupadas por el tema de la licencia de conducción. Lo que ha sucedido ya es un logro para la comunidad y es un logro que ha nacido también desde la federación en estos 16 años de lucha fuertemente para que se tenga lo que se tiene en este momento. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión en Mintransporte. Sandra Rojas estuvo con nosotros allí también. Participó el viceministro de Transporte. Participó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el doctor Lota. También estuvo con nosotros la directora del INSOR, la doctora Natalia. Estuvo la presidenta, o pues la consejera para la representación de las personas con discapacidad allí en la presidencia. Y también pues estuvimos cuatro representantes de la federación para debatir este tema tan importante en el Ministerio de Transporte. La verdad es algo que
que queremos comentarles y que seguramente Sandra quiere añadir un poco más acerca de lo que hemos hablado. Bienvenida, Sandra. Hola, hola a toda la comunidad sorda colombiana, un gran saludo para cada uno, se encuentren muy bien. Bueno, pues frente a la reunión que tuvimos con el Ministerio de Transporte, gracias a Henry por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Sé que la mayoría está ansiosos frente a la licencia de conducción y bueno, pues aquí vamos a dar un parte de esta información. En la reunión de ayer, como decía Henry, pues fue un espacio positivo para pensar en el transporte privado, pero también con el vicepresidente, el viceministro de Transporte, con esa información que nos dio, pues nos confundió bastante, dado que pues anteriormente hemos publicado videos para el plantón del 2 de junio, ¿sí? Y nosotros también mandamos esta información al Ministerio de Transporte y ellos quedaron completamente absortos frente a esta información que debían, pues ellos sintieron que debíamos haber hablado con ellos previamente porque ya tenían la aprobación de la resolución. Y pues que en abril nosotros, bueno, desde FENASCOL se envió un comunicado pues solicitando información al respecto y nunca tuvieron respuesta. Además, por parte de la comunidad sorda colombiana se mandaron muchos videos o se publicaron muchos videos en redes precisamente por la poca respuesta o el silencio que había alrededor de estos procesos y de hecho el comité administrativo, el comité organizativo del plantón decidió pues fijar esta fecha para volver frente al edificio del ministerio, dado a que no había respuesta. Y pues anteriormente, pues ante este video que publicamos solicitando que la comunidad sorda estuviera enfrente de este espacio en el plantón, ahí mismo el ministerio respondió y por eso es que nos citó el día de ayer a este espacio, a esta reunión. Claro, y pues FENASCOL estuvo en este espacio entre acuerdos y desacuerdos, debatiendo, no fue fácil, pero pues fue una respuesta positiva, afirmativa para la licencia de conducción de vehículos particulares. FENASCOL y los líderes del comité organizativo queremos presentar que estamos en la misma posición de hacer el plantón para pensarnos en la licencia de conducción que tiene que ver con el transporte público. Para agregar, le doy la palabra a Henry Mejía. Así es, gracias, Sandra. Sí, para comentar un poco más de la reunión de ayer, 31 de mayo, en efecto fue una reunión que nosotros tuvimos allí en ministerio, y pues que nos dejó supremamente sorprendidos cuando nos dijeron que ya estaba lista la resolución. Y pues en realidad es muy positivo para la comunidad sorda el hecho de que la comunidad, de que ministerio, gobierno ya tenga listo esto. Tras 16 años de incidencia y de lucha por esta licencia, pues que ya se tenga, ¿no? Porque con tantos cambios de gobiernos, pues no fue posible. Ahora, en este gobierno del presidente Duque, ya casi hacia el final, pues se logra esta resolución y es algo que hay que agradecer. Sin embargo, hay un punto. Dentro de esa alegría, nosotros también sentimos un sabor agridulce, algo que nosotros tenemos que quizás no nos deja tan contentos y que quiero que Sandra nos comente la razón de por qué ese sentimiento. Sí, es verdad. Agradecemos estas acciones desde el gobierno, desde el Ministerio de Transporte. Creo que es algo positivo y lo celebro frente al transporte privado. Pero también quiero decir que es importante pensar en la licencia C1, C12, C3, pues que tiene a razón de
las personas sordas que trabajan en el transporte público se ven afectadas, dado que la resolución solamente aborda el tema de la licencia de transporte privado. Y pues también hay que considerar que, y analizar esos aspectos donde se habla de la discapacidad auditiva y sus distintos niveles. Entonces, no es que la situación esté lista, hay que seguir trabajando y pues frente al transporte público, esto queda como un pendiente, es una celebración parcial. A nivel nacional sé que hay muchas personas sordas que trabajan en este ámbito, en el transporte público, y eso lo entendemos, pero seguimos en debate. Si ustedes quieren que tanto privados, transporte privado y público, sean concedidos o sean tenidos en cuenta, es importante seguir trabajando en ello. Sí, es algo positivo, como menciono, el tema de la licencia de conducción para transporte privado, pero para el transporte público hay que seguir trabajando. Es eso. Adelante, Henry. Exactamente, es eso. Pues nos llena de gozo, pero a la vez de tristeza, el tema de la licencia de conducción para transporte público. Es algo que hay que seguir luchando, que debemos continuar en este proceso de incidencia para licencias de categoría C1, 2 y 3. Justamente nosotros cuando iniciamos esta transmisión les mostramos el documento que salió a este respecto, pero deseamos hacerles una claridad sobre lo que se encuentra allí en la resolución, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no quedaron tan claras y que pueden producir una mala interpretación referente, por ejemplo, a las personas con sordera profunda y los diferentes niveles que allí se mencionan. Entonces, vamos a mostrar qué es lo que hay en estas dos columnas para que se pueda entender claramente, ¿sí? Lo vamos a mostrar, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué es lo que hay en la primera columna? La columna de la izquierda es lo que habla acerca de la licencia de conducción para transporte particular, privado. Y en la segunda columna es todo lo que tiene que ver con transporte público, a saber, taxis, bus, camiones, motos para servicios de domicilios, todo lo que tiene que ver con licencia C1, C2 y C3. Aquí en esta columna se habla acerca del transporte privado. Ya lo vemos en pantalla. Vamos a darle zoom para que se pueda ver mejor. En este momento. ¿Lo vieron? En esta columna, la columna de la izquierda es donde aparece todo lo que tiene que ver con transporte particular. Entonces, ¿qué se menciona? Que personas sordas de cualquier nivel, incluso el nivel de sordera profunda, pueden conducir vehículo particular, ya no se requiere también el hecho de que se tuviera que hacer el examen durante varios meses o ese examen periódico de la audiometría, ya no es necesario. Simplemente hacer unas adecuaciones en los espejos, ¿no? Cuando se pidió este concepto, pues entonces se habló acerca de este tema y se mostró que entonces no va a haber esa prohibición al que una persona con sordera profunda pueda conducir. ¿Qué sí va a tener? Es que en la parte de atrás va a tener una anotación del nivel de sordera que va a tener la persona. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí ampliado el artículo número 2. Aquí ustedes lo están viendo, ¿no?
Hay una sigla que es PAL, que es pérdida de audición leve, pérdida de audición moderada, y a su vez el resto de categorías de pérdida de audición. Por ejemplo, PAP es pérdida de audición profunda. Esto es lo que va a tener la licencia en la parte de atrás. No indica esto de que la persona no pueda conducir. Sencillamente va a estar allí. Ningún policía o agente de tránsito les va a impedir conducir por el hecho de que tenga esto. Esto tiene que ver es con las adecuaciones en cuanto a los espejos que se le tienen que hacer a los automóviles que se conduzcan. Y es precisamente una de las inquietudes que se tenían respecto a si una persona con sordera profunda podía o no conducir. Ahora bien, si presenta un problema frente a la licencia pública categorías C1, C2 y C3, pero es algo que queremos dejar claro. Para transporte particular, automóvil privado, cualquier persona lo puede hacer y no necesita tampoco de una prótesis auditiva para el momento en la que tenga su conducción. Ahora veamos el artículo número 3. En este artículo número 3, ¿qué se menciona? De que si, por ejemplo, a futuro, ustedes saben que muchas veces en estos centros de diagnóstico se hace la revisión, por ejemplo, técnico-mecánica de luz, de gases y demás. Si en ese momento, entonces, también para futuro se tenga que hacer esa revisión del tema de las adecuaciones de los espejos. Por ejemplo, en este caso podrían decir que no se puede usar esto para la persona sorda. Es decir, la persona sorda tiene que tener adecuación en su automóvil, pero no entra a regir inmediatamente. La resolución menciona que se da un plazo para reglamentar esta resolución. La reglamentación es la que indicará cómo se debe hacer esto. Por ejemplo, cuando un agente de tránsito encuentre que la persona sorda no tiene el espejo, dice que puede esta a su vez apelar a que no existe la resolución en este momento de los espejos laterales o el espejo retrovisor. Así que en este momento no es exigible. Se tiene un año de espera para que esto se pueda implementar. Veremos cómo se implementará a futuro este aspecto técnico para que pueda usarse de la mejor manera. Ok, ahora, el artículo número 7. Ya hablamos del 3 y del 4. Ahora, el artículo número 7 habla acerca de estos centros o lugares de tránsito o los lugares de enseñanza. A saber, cuando usted se acerca a un lugar para hacer todos los trámites que tienen con el tránsito o estos lugares de enseñanza de conducción en los que muchas veces uno no tiene esta comunicación, tiene que existir este tránsito para los ajustes razonables, a saber, el servicio de interpretación. Se les da un año para que hagan las adecuaciones, los ajustes razonables. Es probable que algunas de estas entidades no se demoren durante ese año para poderlo hacer, sencillamente que ya cuenten con el servicio de interpretación. Es probable que algunas de estas agencias lo cuenten y de esta manera pues la comunidad sorda puede indicar en qué lugares ya se cuentan con las adecuaciones. Pero se tiene como máximo un año para hacer estos ajustes razonables y que puedan comunicarse efectivamente con la comunidad sorda. Ahora bien, ¿cómo afecta esto las licencias que se vencen de las personas sordas próximamente? Son las entidades las que tienen que hacer esta clase de ajustes lo más pronto posible. ¿Qué viene ahora?
hacer la incidencia en esta clase de espacios para que se cuente con estos servicios. Ahora, queremos también que ustedes vean, queremos mostrarles un video que salió en la mañana de hoy, en la cual el viceministro estaba dando la información, haciendo pública la información de la resolución de la licencia de conducción. Pero queremos mostrar, pues, cuál es ese sabor agridulce que nos queda a nosotros. Veámosla. Hoy traemos una buena noticia para la comunidad sorda del país. Luego de 3 años de trabajo y más de 17 reuniones con líderes de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, expidieron la resolución el 31 de mayo de 2022 que permitirá a las personas con sordera profunda acceder a las licencias de conducción para vehículos de transporte particular. Después de valorar además un estudio técnico riguroso llevado a cabo por la Universidad de los Andes, así como un análisis del Instituto Nacional para Sordos INSOR, se concluyó que para vehículos destinados al servicio particular, la información consultada y obtenida no muestra que haya resultados concluyentes para la asociación entre las limitaciones auditivas y la tasa de siniestros y habilidades para conducir. En conclusión, en cuanto a las licencias para conducir vehículos de servicio particular, las personas con sordera profunda van a poder acceder a dicha licencia, teniendo como factor positivo que también para quienes tenían limitaciones auditivas y que eran corregidas con dispositivos, ya no tendrán que usar estas tecnologías. Con la nueva reglamentación solo se contempla que deberán tener ayuda visual adicional en el vehículo, las cuales se componen de un espejo retrovisor panorámico interior, 2 espejos laterales convexos y portar el símbolo de sordera visible, como lo pueden ver en la resolución. Adicionalmente, se eliminó el requisito de los exámenes de control periódicos para todos los niveles de capacidad auditiva en la licencia particular. Esta es una muy buena noticia porque reconoce el enfoque dual para la comunidad y para las personas sordas. En cuanto al acceso de licencias para conducir vehículos destinados a servicio público, un concepto del Ministerio de Salud enviado al Ministerio de Transporte indicó que la deficiencia de esta población es sensorial y no física, y que se debe realizar un estudio adicional desde el enfoque biopsicosocial. Para reiterar el compromiso de este gobierno, en la resolución que estamos expidiendo, quedó fijado que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá 3 años para realizar estudios pertinentes para analizar el fenómeno de la siniestralidad y su relación con la pérdida auditiva, especialmente en lo relacionado a las categorías de licencia de conducción de vehículos de servicio público. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial continuarán trabajando en el proceso de acceso a la licencia de conducción, cumpliendo con los requisitos necesarios para que se garanticen la seguridad de todos los actores viales del país. Bueno, ¿viste el video, Sandra? Sí. Sandra, cuéntanos qué opinas de este video y también qué pueden pensar nuestros casi 300 conectados y conectadas en este momento. Cuando se nos dice que para la licencia de transporte público hay que esperar aproximadamente unos 3 años. ¿Será que la comunidad sorda, quiero que me lo dejen también en los comentarios, ¿será que la comunidad sorda tiene el tiempo para esperar 3 años? Sandra. Gracias. Bueno, pues viendo el video del viceministro de Transporte y el servicio de interpretación que hay allí, quiero precisar unos detalles. Bueno, como he dicho, celebro esta acción positiva frente a la licencia de conducción para transporte privado, pero pues es una emoción parcial dado que todavía falta la licencia para el tema del transporte público y que el ministerio debe esperar un margen de 3 años para analizar la situación. La pregunta ahora que le dejo a todos los espectadores es, llevamos 16 años, ¿será que podemos seguir esperando 3 años más para que, pues así como nos dieron un aval para la licencia de conducción del transporte privado, nos den también esa respuesta positiva para la licencia de conducción del transporte público? Yo quiero decir que no podemos aguantar. No tenemos paciencia para esperar 3 años.
Estamos perdiendo oportunidad laboral para muchas personas sordas que trabajan en camiones, en taxis, en motos domiciliarias. Está la necesidad y no podemos seguir esperando, quejándonos en silencio, seguir gestionando por parte de las organizaciones como FENASCOL. No. Y es por eso que desde el Comité Organizativo del Plantón vamos a estar nuevamente al frente del edificio del Ministerio de Transporte para que se nos dé el aval de la licencia de conducción para esas categorías que todavía no tenemos respuesta, así como para todas las personas sordas en cualquier nivel de sordera que tenga, nos tengan en cuenta para esa licencia de conducción del transporte público, ¿sí? Debe ser ambas oportunidades, tanto lo privado como lo público, y cambiar esos paradigmas que se tienen frente a nuestra comunidad, ¿sí? Vamos a entonces establecer que a las 8 de la mañana el 2 de junio vamos a estar enfrente de este edificio. Lleven sus pancartas, C1, C2, C3. Cada uno puede ser creativo con su manifestación. Y pues frente al tema del transporte privado, pues esto ya es un logro, pero vamos a abordar sobre todo a este requerimiento que estamos pidiendo, que se nos dé la licencia de conducción para el transporte público, y que necesitamos una reunión ya, que no podemos esperar ni 2 ni 3 años. La solución debe ser efectiva lo más pronto posible. Espero que todos estén de acuerdo del plantón del día de mañana. Por favor, hagan uso del espacio de comentarios para saber cuál es su percepción. Muchas gracias. Adelante, Henry. Perfecto, Sandra. Muchas gracias. Y es que, de hecho, también en los comentarios acá en el Facebook Live he estado pendiente y nos están diciendo lo mismo, que no, no vamos a esperar 3 años más. Ahí está, lógico, es algo lógico, porque la comunidad sorda necesita trabajar. Tenemos sordos que son taxistas, sordos que conducen transporte público, que están trabajando con sus motos también en servicios domiciliarios, y que al no poder tener esta licencia, pues también se están viendo afectados y afectadas. Es algo que nosotros también ya le mencionamos previamente al Ministerio de Transporte referente a las licencias de categoría C1, C2 y C3, y que lo enviamos en repetidas ocasiones. Así que sí, volvemos a decirlo. Estamos muy contentos, por fin logramos tener la licencia de transporte particular, privado. Está muy bien, pero surge un tema allí. Alberto, por ejemplo, nos está dejando allí en los comentarios, él es de Bucaramanga, perdón, y nos está preguntando entonces, ¿qué sucedería si yo estoy manejando un automóvil que no es el mío? Ejemplo, un familiar, mi mamá, me presta su automóvil y no tengo las adecuaciones y los espejos. Y se acerca a mí un policía, un agente de tránsito, ¿qué hago yo cuando le digo que este automóvil no es mío? Hay que entrar a verificar este punto también. Porque la licencia habla acerca, la resolución habla acerca de adecuaciones que se tienen que hacer en el automóvil. Pero si el automóvil no es de uno, ¿qué va a pasar? Es algo también que se tiene que dejar una claridad y que vendrá después en las reuniones que se vayan a tener con ministerio, porque muchas veces los automóviles no son propios, son quizás de los padres de familia y que ya son adultos mayores que requieren que se les lleve a citas médicas, a hospitales y demás, y que quien está conduciendo es la persona sorda y que quizás ese automóvil no tiene las adecuaciones que se han dicho. Es algo que tiene que entrar a analizarse también, pero la conclusión es que la comunidad nos está dejando acá en nuestro Facebook Live que no se puede esperar 3 años más para la licencia de transporte público. Es demasiado tiempo para añadir al tiempo que ya se ha venido haciendo esto. Es por eso que queremos mostrarles este video también, que es del doctor Lota, el director de la ANSB, mostrando también algo que se comentó y que queremos extractar. Veámoslo. Por muchos años, la comunidad sorda solicitó las condiciones para acceder a la licencia de conducción de vehículos particulares
Y hoy el legado del Gobierno Nacional es esta resolución que les permite ejercer su autonomía en este medio de transporte. Dejamos además las bases sentadas para que se sigan construyendo de manera conjunta los reglamentos para que el alcance de este documento llegue al transporte público. ¿Lo viste, Sandra? Así es, sí. En este video, el doctor Lota habla acerca de las exigencias de la comunidad sorda, pero habla solamente de exigencias de licencia particular. Henry, claro, pues además, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estaba hablando de que los requerimientos de la comunidad sorda hacían alusión al transporte particular, pero nosotros hemos incidido y hemos dicho que no solamente es el privado, también es lo público, el transporte público, dado que hay muchas personas que trabajan en este campo y pues que dentro de todos nuestros requerimientos hemos manifestado que son por ambos ámbitos, lo privado y lo público, y ya hemos tenido reuniones en donde el INSOR, FENASCOL, el comité organizador del plantón, hemos estado y solicitado estos dos aspectos, ¿sí? Ellos siempre nos han dicho, no, este tema para después, en el tema de lo público lo vamos a abordar después, eso lo ha dicho el director de la agencia, ¿sí? Pero quiero ser clara, nuestro requerimiento siempre ha sido por lo privado y lo público, ¿sí? Entonces hay que hablar con la verdad porque yo soy testigo de este tipo de espacios que hemos tenido. Muchas gracias pues por mostrarnos precisamente este video, pero pues tenemos que ser claros con la solicitud que siempre hemos defendido, lo público y lo privado. Adelante. Y es que FENASCOL durante todo este tiempo pues ha venido haciendo esta incidencia en el tiempo del gobierno Duque, mostrando que se nos está diciendo que es de ambas categorías, tanto particular como pública, y lo hemos dicho durante todas las reuniones que hemos tenido con ministerio y con la agencia. Ellos siempre nos han manifestado que no se puede, que tiene que ser un proceso aparte, que X y Y, pero pues a nosotros se nos hace muy raro, porque si yo que tengo mi automóvil propio, pues uno no va solo en el automóvil, uno va con su familia, con sus amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de llevar a un amigo, a una familia en su automóvil particular, a estar conduciendo transporte público llevando a otra persona? Y es que la persona sorda va a tener el mismo comportamiento vial de tener cuidado si está manejando transporte público o transporte privado. Y es que con cualquier persona que uno lleve en su automóvil, pues va con mucho cuidado. Más aún, pues también si uno está manejando transporte público. No hay ningún problema, lógicamente, en el transporte privado, cuando es lo de uno, o cuando es un transporte público, uno va a tener ese mismo comportamiento vial. Y es algo que nosotros siempre hemos mencionado y que seguiremos mencionando en las próximas reuniones. Ahora bien, quiero pasar a Paula y que Paula nos comente cuántas personas nos están viendo y cuáles son los comentarios. Viendo en estos momentos 300 más o menos, y pues vemos que hay varios comentarios que nos dicen que no, ¿cómo es posible 3 años otra vez? Llevamos mucho tiempo esperando. También hay otros comentarios que mencionan que vamos, que nosotros no nos podemos quedar quietos, como así, vamos. También vemos comentarios que nosotros no podemos aguantar, es un derecho que tenemos. También mencionan que están en desacuerdo con estos temas, este tema de los 3 años. También con el tema de los exámenes y todo el análisis que se debe hacer. También vemos que nos mencionan que los sordos tenemos esa capacidad de poder hacer, de poder manejar. Y bueno, vemos que cada vez más personas nos dicen que 3 años en realidad es el comentario que más vemos. Pero entonces también nos preguntan sobre si mañana se va a acampar, si se va a quedarse
toda la noche. Bueno, guardemos esta información para después. Y pues que también nuestros invitados nos sigan contando sobre este tema. Entonces, adelante. Así es, Paula. La verdad es que hemos recibido muchísimos comentarios aquí en el Facebook Live y es algo que no se está mandando desde Venascol, es la misma comunidad sorda quien lo está pidiendo. A través de sus solicitudes nosotros las llevamos a Ministerio de Transporte. Y viene esa reflexión. Ese plantón de mañana también será para mostrar que necesitamos un cronograma claro frente a las acciones que vienen de ahora en adelante. Si este cronograma claro no se tiene, probablemente la comunidad tenga que estar allí jueves, viernes, lunes, martes, buscando ese derecho y que se tome conciencia del derecho que tiene la comunidad sorda al trabajo después de haber accedido a esa licencia. No estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo caridad. Es un derecho que tiene la comunidad sorda. Y al no tener esta licencia o no poder acceder al proceso de esta licencia, se está negando el derecho al trabajo que muchas personas sordas tienen. Muchas personas sordas trabajan como domiciliarios en sus motocicletas y requieren de este ingreso para poder sostener a sus familias. Es por eso que manifestamos, sí, se mantiene el plantón de mañana. Muchas personas sordas ya se están desplazando, desde ayer se han estado desplazando a la capital y es por eso que no lo podemos aplazar ni cambiar. Ahora bien, otra cosa, en la mañana de hoy también salió en noticias en un canal de televisión en la capital, en City TV, una información a este respecto y es algo que queremos dejar claro también y vamos a mostrarlo, la noticia de City TV. También hablamos con la directora del Instituto Nacional de Colombia de Sordos con el fin de hablar sobre qué piensa al respecto de esta resolución que fue expedida hoy sobre las horas de la mañana, específicamente sobre las 5:50 de la mañana, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, desde el Instituto Nacional para Sordos celebramos enormemente la aprobación y la formalización de esta resolución. Ha sido un proceso en el que venimos trabajando 3 años largos, ha sido un proceso riguroso y participativo en donde hemos contado con información y con la opinión de la academia, de entidades asesoras como el INSOR, bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y por supuesto la participación activa de la sociedad civil. Esta resolución le permitirá a más de 314 mil personas sordas que hay en nuestro país participar en igualdad de condiciones del proceso de licenciamiento de conducción y tener finalmente su licencia, que era lo que en la normatividad anterior no se permitía. Entonces, celebramos enormemente este proceso bajo toda la rigurosidad que lo hemos hecho y los beneficios que, por supuesto, le dará a la sociedad civil. Por su parte, también la directora manifestó que Colombia es uno de los países pioneros en Latinoamérica de permitir que estas personas con sordera puedan conducir en diferentes países. En este caso, en Colombia sería uno de los pioneros en Latinoamérica. Esto fue lo que nos comentó. Bueno, esta licencia también es muy importante porque Colombia equipara también la normatividad alrededor de licenciamiento a otros países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, países miembros de la OCDE, en donde las personas sordas no tienen ninguna restricción para conducir vehículos de carácter privado. Adicionalmente, en la resolución se eliminan todas las restricciones que anteriormente se utilizaban relacionadas con la utilización de ayudas auditivas o implantes cocleares y podrán manejar y adquirir la licencia de conducción sin ninguna restricción. No quiere decir sin adelantar el proceso, pero sin ninguna restricción que condicione o esté relacionada con su discapacidad. Entonces, eso también es un avance en términos de reconocimiento de los derechos de las personas sordas y del reconocimiento también de su capacidad como cualquier otro ciudadano para conducir. Recordarle a la ciudadanía que las escuelas de conducción tendrán un año específico para poder modificar su currículum de estudios con el fin de que las personas con discapacidad auditiva puedan participar y puedan poder sacar su licencia de conducción en los próximos años. Con esta información me despido. Bueno, aquí ya lo vieron. La nota en City TV, bueno, lastimosamente no tienen intérprete. Nosotros hemos insertado allí el servicio de interpretación,
pero extractamos dos cosas en particular, dos temas. El primero de ellos, es necesario hacer una claridad. Claramente la directora Natalia lo estaba mencionando allí y es algo que se tiene que tener presente porque en las noticias se dice se ha conseguido la licencia de conducción para las personas sordas, pero utilizan la palabra pioneros. Pionero se refiere a cuando uno es el primero entre muchos, pero hay que hacer una corrección. Colombia no es pionero en este tema. Durante 16 años insistimos a los diferentes ministerios de transporte encargados por las diferentes presidencias que se hiciera esta entrega de la licencia porque ya existían más de 80 países que tenían la licencia de conducción, casi 100 países en todo el mundo. Y tampoco Colombia es pionera en América Latina. Y era algo que nosotros mencionábamos. Nos da vergüenza que nuestra Colombia no sea pionera en América Latina, porque ya se tenía en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y recientemente, de hecho, el año pasado, Bolivia dio esta clase de regulación. Ecuador la tuvo hace unos 3-4 años. Así que esto que se menciona acá desde el INSOR y que se dice, pues es diferente al tema de la topografía del Ecuador. Pues, a ver, nosotros tenemos que decir que efectivamente ya se han encontrado muchísimas cosas y pues el gobierno colombiano en frente a esto no ha sido pionero. Nosotros como sociedad civil lo decimos, nos da vergüenza en momento en el que Colombia vino a dar esta clase de resolución. Internacionalmente y en la red lo podemos encontrar que casi fue el último país en América Latina en tenerlo. Claramente, frente a gobierno, tenemos que decirlo y se tiene que salir allí en las noticias de que no es así. Número dos, la doctora Natalia Martínez, directora del INSOR, también menciona varias cosas allí y dice la comunidad sorda. Sandra, yo te hago la pregunta. ¿Cómo salió esto? ¿Sale automáticamente la comunidad? ¿Cómo se logra? Bien, bueno, para agregar a la intervención de Henry frente a la región latinoamericana en tener la licencia de conducción para personas sordas, haciendo una pesquisa mundial, sabemos que desde el año pasado tuvimos pancartas y tuvimos manifestaciones escritas en donde hablábamos de ejemplos de otros países que ya tenían frente a esta licencia de conducción. Pues evidentemente pues debemos reconocer que no y pues que finalmente nuestra incidencia ha permitido obtener este logro en cuanto a licencia de conducción de transporte privado o particular. Ahora, en cuanto a la información que se dio desde City TV, esta noticia es una lástima que no cuenten con el recuadro de interpretación. Sabemos que hay una exigencia frente al acceso a la información y comunicación y pues que el canal todavía no tenga estas adecuaciones. Agradecemos a FENASCOL por insertar el recuadro de interpretación para esta noticia que es tan impactante y frente a lo que dice la directora del INSOR, pues da las gracias a los distintos entes que permitieron la licencia de conducción para la población sorda. Pero pues y es importante tener en cuenta la lucha y el trabajo que ha realizado FENASCOL para incidir en estos procesos y la participación precisamente de FENASCOL en estas mesas de trabajo que se han dado durante todo este tiempo. Pero veo que el INSOR solamente hace alusión o agradece al ministerio y a la agencia y no a FENASCOL. Qué lástima que no haya
una alianza o un trabajo articulado entre la institucionalidad y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. No vi palabras por parte de ella, pero yo quiero decirlo, gracias a FENASCOL por todo este trabajo que ha tenido durante todo este tiempo y gracias por permitir estos espacios de trabajo, estos documentos que han permitido alimentar esta licencia de conducción y pues mil gracias a FENASCOL y al INSOR también por participar en estos procesos. Quiero dar esta claridad y entiendo pues perfectamente esta información, lo celebro, la verdad ha sido un trabajo, una incidencia bastante ardua, gracias a ustedes, FENASCOL. Correcto, Sandra, es eso. Aplaudimos nuevamente el que ya salga la resolución, desde que las entidades de gobierno se dé esto. Efectivamente, el INSOR participó, entidades de gobierno, nosotros, por 16 años estuvimos trabajando. Fuimos nosotros, FENASCOL, como representantes de la comunidad sordas, quienes representamos esa continuidad en la lucha por esto. No se tiene que tratar de decir que fueron los otros, y tiene que existir un reconocimiento al trabajo que hizo FENASCOL, quienes estuvimos todos estos 16 años allí, y a las 10 personas que hacen parte de ese comité del plantón. Muchas gracias a todos y todas ustedes. No se trata de que ya no se vaya a hacer el plantón gracias a que se consiguió la resolución de transporte particular. Aún nos falta el transporte público, ¿verdad, Sandra? No se va a acabar con el comité, no vamos a acabar con el plantón. Es algo que ya se ha venido luchando y es algo que viene desde el comité, y el comité está dentro de FENASCOL. Es por eso que nosotros queremos comentarle a la comunidad eso, que lo miren. Muchas personas sordas vienen a decir o pueden pensar, es que FENASCOL no está haciendo, es que FENASCOL se ha dormido con esto, es que no es algo fácil. Y Sandra es testigo. Sí. Sandra hace parte de este comité organizador, ha participado en las reuniones y se ha dado cuenta que no es nada fácil, ¿verdad, sí, Sandra? Sí, claro, no es nada fácil. Y nosotros venimos durante todo este tiempo, ¿no? Claro, no es fácil. Ustedes creen que FENASCOL pues son los mismos líderes que participan, José, Henry y Daniel, y pues que dentro de ellos pues mucha gente dice que cree que no están haciendo lo que deberían hacer, pero la verdad, todo el tiempo están presentes, participando, incidiendo, discutiendo, debatiendo, yendo de un lado a otro, mirando los desacuerdos, diciendo, miren, no nos miren a través de la discapacidad auditiva, somos personas, sujetos de derechos, y la verdad, hemos tenido una postura bastante fuerte, y es por eso que no podemos seguir aguantando, y estamos en la idea de volver al plantón, porque es que tenemos que cambiar la situación. Entonces, claro, vamos a volver al plantón porque yo he sido testiga de lo duro que ha sido este proceso y los debates y discusiones que ha suscitado. Y por eso es que estamos en esta postura de seguir incidiendo a favor de la comunidad sorda colombiana. Es verdad, así es. Claro. Adelante, Henry. Perfecto. Que quede esa claridad, ¿no? A toda la comunidad sorda. Es un trabajo de toda la comunidad esforzándonos todos. Así es. Paula, cuéntanos, ¿qué Vemos nos dicen varios comentarios. Quienes están en el vivo? Las personas siguen comentándonos, pensando que son 16 años, y aparte esperar 3 años más, o sea, 19 años, no se puede esperar todo este tiempo. Vemos que hay un plantón, pero también dicen que un plantón por todas las otras necesidades, educación y trabajo, ahí... ¿Qué podemos decir? Gracias por esa pregunta, Paula, también porque es sumamente importante. ¿Qué va a pasar cuando hablamos en términos de educación? En estos términos de educación no se va a hacer nada. En inclusión laboral tampoco. Estos dos temas son sumamente importantes. Y es por eso que le pedimos a la comunidad sorda, a los casi 350 que nos están viendo en este momento, sabemos que nos están viendo porque estamos dando la información de la licencia, pero necesitamos también acordar más términos frente al tema de la educación.
la educación en todo el país que está afectando tanto a la comunidad sorda, el acceso a través de intérpretes, la contratación de modelos lingüísticos y también el tema de la inclusión laboral, donde se encuentran también múltiples barreras. Algo que nosotros comentamos también en una pasada emisión de Notiseñales con Diego López, en la que se estaba hablando acerca de hacer quizás este encuentro, pero queremos que sepan que FENASCOL continúa con este compromiso de atender estos temas. Ahora queremos pasar al tema particular de lo que va a ser mañana. Vamos a dar claridad frente a este aspecto y, como Sandra muy bien lo decía, se mantiene el plantón para mañana, desde las 8 de la mañana, ¿verdad, Sandra? 8 de la mañana estaremos allí y dependiendo pues de la atención que se nos vaya a dar, ya sea desde ese viceministro, desde la ministra, desde quien haya firmado esta resolución y también desde el director de la ANSB, el doctor Lota. Lo que buscamos para mañana es que se nos dé una claridad frente al cronograma de trabajo que viene de ahora en adelante. No vamos a aceptar como comunidad sorda que esto dure 3 años más. Ya lo vimos en los comentarios. Llevamos 16 años. ¿Tres años más? Entonces vamos a demorarnos casi años 20 años en tener esto. La comunidad sorda no puede aguantar más y lo hemos repetido varias veces. Esto implica el trabajo y la vida de las personas sordas también. Y es por eso que vamos a ir allí, vamos a llevar las pancartas, vamos a organizarnos, hacerlo de una manera pacífica para que pueda ser de la mejor manera. Explícanos, Sandra. Claro. Bueno, mañana sí hay plantón con el objetivo de pensarnos la licencia de conducción para el transporte público y vamos a manifestarnos. No podemos seguir esperando 3 años más, porque haciendo cuentas serían 20 años aproximadamente de espera y necesitamos una respuesta ahora. Necesitamos ver un acta de compromiso, una mesa de trabajo con un cronograma claro para pensarnos cuáles son estas reuniones que van a ir en boga de esta licencia de conducción para el transporte público de categoría C1, C2, C3. Eso es lo que vamos a pedir. ¿Y cómo va a ser el procedimiento del plantón? Estamos pensando en si vamos a hacer es un campamento o no, porque tenemos que tener en cuenta distintas variables: el clima, la gripe, y pues el comité organizativo del plantón requiere, o más bien piensa en el bienestar de todas las personas que acudan al espacio. Entonces estamos buscando como todo el aditamento seguro para tener de pronto carpas o un lugar que provea de pronto como de las condiciones mínimas, y pues haciendo cuentas de cuánto valen esas carpas, también las ambulancias, también tener en cuenta todo lo que requiere una seguridad. Estamos hablando de 6 millones de pesos y casi nos vamos de para atrás porque no tenemos el presupuesto y estamos pensando en cómo solucionar este tipo de variables. Les sugiero a quienes vengan que traigan carpas, pero pues todavía estamos pensando en el clima, si hace sol, si hace lluvia. Ustedes saben que es bastante inestable todo el tema del clima, y también pensar en la noche, y sabemos que Bogotá y sus condiciones de seguridad son muy pocas, hay bastantes robos y no queremos que ninguno se vea afectado y que pues la responsabilidad sobrecaiga en el comité o en FENASCOL. Entonces, para todas aquellas personas que vengan de otros lugares u otras latitudes del territorio nacional, les invito a que se queden en el espacio pues por esta jornada, y ya luego podemos ya desde su responsabilidad acordar si quieren pensarse quedarse en el espacio. Ya ustedes pensarán si tienen el recurso para quedarse, o si no, pues acudir a un hotel, volver al otro día y pues el lunes hacer la misma dinámica, estar toda la jornada, irnos en la noche y regresar al día siguiente para pensarnos sobre todo o exigir el cronograma de actividades a razón de la licencia de conducción del transporte público. Adelante, Henry. Y es que es eso que tú explicas. Muchas gracias, Sandra, por la clara explicación. Porque pensemos en que
probablemente pues estamos allá mañana, jueves, vienen, nos hablan, nos mencionan el cronograma de trabajo, queda en acta, así que no se necesitaría hacer un plantón el mismo viernes. Va a depender mucho de lo que se pueda firmar mañana referente a la licencia de transporte público, que es un gran problema para la comunidad y que no puede esperar 3 años más para que esto suceda. Por lo tanto, no sabemos cuánto pueda demorarse esto, si una semana, si mañana mismo salga. Nosotros entendemos la situación de ministerio en el que han sido muy amables, nuevamente lo reiteramos, se ha conseguido la licencia de transporte privado, pero la comunidad sorda pues necesita esto otro. Estamos muy contentos con la licencia de transporte particular, privado, se ha conseguido, ha sido una larga lucha en estos más de 3 años en el gobierno Duque. Sí, entiendan esto, sí, pero hay algo que nos deja desinflados todavía. ¿Y qué es? Ese mal sabor de boca del tema de transporte público, en el cual, repetimos, tiene que ver con el derecho al trabajo. Entonces, pues no nos queremos extender mucho más explicando este tema, pero lo que queremos dejar en claro es que se mantiene el plantón para mañana y va a ser con la exigibilidad del transporte público y la licencia de transporte público. Gracias a las 350 personas que se han conectado con nosotros hoy. Esta emisión de Notiseñales va a quedar allí en la nube para que quienes no lo pudieron ver hoy lo puedan ver a través de nuestra señal de Fenascol Digital y que pues lo puedan repetir. Sean bienvenidos todas y todas al plantón que vamos a tener el día de mañana y pues va a ser un hito muy importante para la comunidad. Gracias, Sandra, por acompañarnos en esta emisión de última hora también de Notiseñales. Gracias a Pablo también, que ha estado como presentadora. Gracias también a Fenascol por su acompañamiento. Ojalá que todas las personas que nos están viendo estén presentes en este plantón. Anímense a estar en este espacio, lleven su carro, su moto. Vamos en serio a incidir porque es importante para nosotros. Muchas gracias, Fenascol, y gracias a todos los que nos ven al servicio de interpretación. Gracias a todos. Bien. Hasta luego, Paula. Bueno, muchas gracias a todas las personas sordas que nos están viendo. La información sobre la licencia de conducción, gracias a Henry y a Sandra por dar esta información. Ya todos estamos aprendiendo sobre el tema. Sé que hay varias preguntas y hay varias dudas al respecto. No solo va a ser esta información, sino más adelante estaremos organizando otros videos con más claridad sobre este tema y que quede mucho más claro. Entonces, déjenos sus preguntas y más adelante les estaremos dando respuesta. Bueno, nosotros saludamos y pues informamos sobre el tema del plantón de mañana. Sabemos que mañana pues vamos a estar hablando sobre el tema de esta resolución y el transporte público, pues se logró el transporte privado, pero hay otras categorías en las cuales aún no tenemos esta posibilidad de licencia y por las cuales vamos a ir a hacer este plantón. Entonces nos vemos mañana. Y otra cosa más, nos están preguntando entonces si vamos a tener un en vivo para mañana. La respuesta es sí. Notiseñales va a estar en vivo mañana emitiendo, mostrando todo lo que esté sucediendo. Nuevamente lo vamos a hacer y los esperamos mañana. Muchas gracias. Hasta luego.